Pues son designaciones. El gobernador tiene la facultad de designar quien él considere la persona que puede responder a un compromiso de trabajo, de honestidad, y en su facultad precisamente de ejecutivo, pues los secretarios y directores de OPDs, pues somos extensiones del gobernador. Entonces, la persona tiene conocimiento de la administración pública, José Luis Nájera, tiene una licenciatura en Derecho, ahí hay muchos problemas laborales desafortunadamente, se necesita un conocedor del derecho, tiene una licenciatura en Administración de Empresas y ahí se necesita administrar de una manera más eficiente todos los recursos que tiene esa OPD, que son recursos muy cuantiosos en muchos planteles del interior del Estado de Puebla. Y entonces, esas tres cualidades que vio el gobernador en él, sin duda, son lo que le valieron la confianza, y es un puesto de confianza del gobernador. Oye, ¿qué le dice?